lo conocen ni lo he oído, es la primera vez que lo oigo. La inundación sí que fue tremenda. Importante, pero entonces fueron las señoras mayores, las que se les ocurrió sacar a la Virgen en contra del agua, para echarle para atrás. Y es donde se produce el milagro, porque ellas, aparte de sacar la imagen, pues tenían mucha devoción a la Virgen, a Santa María de Barreda. Y el agua inmediatamente retrocedió. Yo he conocido a una señora de Barreda, a Pilar, que ella era niña y lo vio. Veía como el agua retrocedía. Y no, ella dice que recordaba que no había ninguna cara mirando al cielo. Todo el mundo, todas las señoras estaban, digo las señoras porque había más que hombres, pero que estaba el pueblo, ¿eh? Pues recogidas y dando gracias y todas estas cosas así. Pescar en el río se pescaba. Teníamos un río igual que hoy, se tenían unos trapos amarrados a unos alambres que nos hacían redondas y allí pescábamos hasta salmonetes en su día, y peces muchísimos ha habido ahí. Y luego había una barca que se iba hasta el molino y pasaba por debajo del puente de la barca, que se llama, y se iba hasta la Horcada. La Horcada es terreno de Solvay. Este puente está hecho por los presos. Sí, eso os lo digo porque lo sé muy bien, ¿eh? Porque conocí una historia de un preso con una amiga. Hombre, pues que se hicieron novios y se casaron. Pero no perdí la pista de ellos, ya no sé. Ella era de Torrelavega, él no sé si era de por la parte de Zaragoza o por ahí. Y estuvo preso ahí trabajando, haciendo el puente. Pues para pasar para la fábrica, porque si no, no podían pasar los materiales, ni podían pasar nada. Yo no digo que no haya habido ahí algún preso, lo desconozco, pero el puente se hizo exclusivamente para las niñas, lo hicieron parte de él los italianos. Pero los italianos hicieron el puente de arriba, porque pasaran las de Ganto para Torrelavega y lo tendrían más cerca. Porque ya ves dónde está el puente de Ganto, casi en el puente San Miguel. Este pueblo ha sido, pues la verdad, que levanta por dos grandes empresas. Solvay Barreda, que le conocerán, que ha sido una gran empresa. Ha hecho muchos chalés y muchas casas de obreros. Y fuimos en su día 2012 o 14 obreros. Y lo otro, la Isniace. O sea, que unos cogieron esa parte de acá, que fue la Isniace, fueron todos los italianos, y la otra, los belgas y franceses, que son los de Solvay. Este pueblo lo levantaron esas dos empresas, porque todo era rural. Teníamos más que una vaca y un mal sueldo. Barreda no creo que nadie tenía ni un baño, ni teníamos nada de nada. Estas empresas nos levantó el pueblo para arriba, pues bien. Yo cuando vine ya tenía baño y todo, porque yo ya vine a esta casa y yo ya venía con todo, o sea, que por eso digo que yo todas estas cosas no las conozco. Claro. Yo ya vine a vivir aquí, a Reñace, en una casa de estas. Por lo mío eres mi hija. ¿Eh? Por lo mío casi eres mi hija. Claro, por eso digo que yo no... Es que lo del río es una cosa de hace muchos años, ¿eh? Y aquí había una señora, no sé, tú sí la conocerías, la Romera. Sí. Ella era la profesora, ¿cómo nadaba? La profesora de natación y en las comportas, ya saben lo que son las comportas, aquí las tenemos, pues claro, era un local muy pequeño para pasar, y ella pasaba desde las comportas al puentuco, que llamábamos, se ponía de lado y ya, bueno, nadaba de maravilla. Y luego siempre había banquillas en una orilla, banquillas para lavar la ropa. Todo el pueblo entero fue al río, todo el pueblo entero. No teníamos otro sitio, no teníamos agua en casa. Había unas fuentes donde ibas con un caldero y eso es lo que te llevabas a casa, el agua del caldero. Y al río se iba con la colada, porque claro, y más bien los lunes. Aquí tenían la gente la costumbre de coger el balde a la cabeza y irse al río los lunes. Y luego había en el mismo puentuco una parte a la derecha, antes de llegar al puentuco, antes de pasar al puentuco, que ahora ya no existiría porque no podrían ir, que iban allí, pues sí, a lo mejor 200 vacas al día a beber.
Y entraban aquí, todo esto era para las vacas. Había un... Eso también me acuerdo porque las teníamos nosotros. Pero ahora ya no pueden entrar, ahora allí se han metido. Ya, sí, ya, ya, nada, eso, no. Ya no se puede entrar, pero había... Y el marido mío con una barca paseando todo ese río. Sí, todo ese y río, luego, hasta Molino. Y por la tarde iban a pescar anguilas, sí, había que salían hermosísimas. De eso también me acuerdo. Sí. Es que pero había mucha gente a pescar las anguilas. Es que la barca la debió de hacer tu suegro, la preparó tu suegro. Pues sí, esas, que iban hasta el molino, iban y venían al molino en ella. Sí, 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 sí. Iban por la noche y metían el bultrón, que es como un anzuelo largo, para que ahora se pescan las... Sí, algo así. Con una trompilla entraban y no podían salir. Le dejaban por la noche y por la mañana iban a recogerle. Y salía igual a tope. A bañarme, sí. A lavar... Ya siendo más moza, en ganso, para una tía, que no podía, y sí, ir a ganso a lavar, sí. Sí, yo de oírselo a mi marido, que yo no lo he conocido, ¿eh? De oírselo a mi marido, que tenían que pasar de Duales a Torlavega en barca, porque no había puente ni nada, y que se iban a bañar al río, sí, eso se lo oía yo al mío. Y tenían que pasar muchas veces descalzos, porque no eso, pasaban el río y se descalzaban para pasar el río. Pero vamos, lo que he oído. Usted dice que había que pagarle. ¿Recuerda cuánto cobraba? Un céntimo. Pues igual, porque pasaba por aquí y pasaba por arriba. Tenían unas dos zonas, igual se cambiaba el uno aquí y el otro allí. Y ya llegaron a poner un alambre de parte a parte y por mediación del alambre se iba pasando. Pues esta conoce más. Lo conoce todo. Porque la pasé muchísimo. Pues mira, era como cuadrada. Las he visto yo no hace mucho en Suantes, con los asientos y poner la mitad aquí y la mitad allí. Él iba colocando la gente para que no iría más de un lado que de otro. Y si iba alguna, un poco aquello, que echaba mano en el agua, quieta, sin moverse. ¿Qué ese Mingo quién era? ¿El de Duales? ¿Ese que llaman Mingo? Unos que vivían en una casuca a la misma orilla del río. La parte allá del río. Pero completamente a la misma orilla del río. Yo pertenecía al Riaño. Pero fue en agosto, fue casi en puro verano. Estábamos todos en la plaza viendo las actuaciones que había. Cuando oímos como un estruendo grandísimo y se nos fue la luz y todo. Pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se ha reventado un dique o no sé qué que tenía la mina. Y arrastró no sé cuántas casas. Ahí sí hubo muchos muertos. Desapareció. Me lo han tirado. Le han tirado hace ¿qué, tres años o dos años, ¿no? O dos años o tres, sí, vamos. Sí. Así de Solvay, ¿no? Sí, eso lo cogió Solvay porque Solvay, esa canalización de río era del molino, pero Solvay se quedó con la canalización esa del río, ya estuvo manteniendo ahí, después se quedó con ello y algo hizo, quiso hacer algo ante el molino, pero no fue bien, entonces ya lo tiraron. Pero ese río era para el molino, no era de Solvay. Hombre, muchas veces a comprar arena, pues para hacer pulientes, hacer tortos o hacer bolona. Se iba a comprar, sí. Molía la maíz. Pero eso es yo también molería, sí, ¿no? La maíz, que también molería. Hombre, claro, sí, no, por claro, eso. Para vender harina tenía que tener para moler. Era un molino en toda regla. Era buenísimo y trabajaba para la Nerle, toda la fabricación era para la Nerle. Yo nunca fui. Tenía muy buena materia. Tenía otras mujeres... Cosiendo sacos, sí. A jornada completa, ¿eh? Eso los he conocido yo también. Mujeres. Era como en lugar de las redes de la mar, eran los sacos que los se rompían y los cosían. Las máquinas de la molienda lo hacían hombres, estaba sí. Casi toda la vida Ramón. Sí, es verdad, pues también le conocí yo Ramón. Y se quedó con el molinero. ¿Y el moli, cómo le llamamos siempre? Aquí lo conoce sí, todo. Sí. Y siempre, mira, ahí va el molinero. Aquí lo conoce todo. Pues sí, los pueblos bajaban con... Sí, venían a moler un saco de maíz, lo que trajeras también te lo hacían. Bajaba el carro de bueyes cargado de sacos de maíz, de cualquier pueblo, de todos, de por aquí, al molino. ¿Y sabéis dónde se divertían los chavales? En el puente buscando, pescando truchas, a ver quién pescaba la más grande, de las anguilas. Desde arriba, se pasaban unas juergas. Qué bueno. Hoy hemos conseguido estar un poco limpio, porque hoy está un poco limpio. Bueno, sí. Pero ha habido años que estaba de pena. Yo por lo menos me daba pena terriblemente verlo. Había mucha suciedad, mucha porquería. Pero mucho culpa de la gente, porque
Si bajan ahí abajo y la compuerta esta que decimos, ahí era docenas y cientos, hasta perros muertos, hasta, y la gente es lo que los tiramos, lo tiramos, y claro, como cuando hay poca agua, aquello se estanca allí, pues allí todos los años tiene Solvay que limpiar eso, porque ahí sale de todo. Pero es culpa de la gente todo eso. Ahora, hoy ya empieza a haber otra vez peces, bastantes, ¿eh? Peces ya se ven desde arriba, que antes hemos estado años y años. Y cuando había riada, muchos aprovechaban de unos pezucos chicos que salían, que dicen que fritos enteros estaban riquísimos, para ellos. Pero calderos y calderos, ¿eh? Hace 40 años estaba el agua que veías al fondo. Que veías las piedras y se veías bien donde pisabas. Hemos tenido como 20 o más que no se podía mirar ni para el río. No, nada, nada. Horroroso ha sido. Daba pena. Se ha puesto un poco curioso hace 3 o 4 años, que no está perfecto. No está perfecto, ¿no? Pero bueno. Está muy bien al lado de cómo ha estado. Muy bien está ahora. Miras y ves peces, ves algo de fondo. Antes no veías más que basura. Ha sido una ventaja para todos nosotros. Hay que tener en cuenta que allí, como hemos dicho, se lavaba, que era una cosa de aseo, y todos nuestros animales bebían allí. Todos los animales vivían allí. Aparte que era, pues, mal comparado, menos mal comparado a un parque. La juventud, las crías íbamos todas para el río, el Cuentuco, jugábamos en las presas. O sea, ha sido una cosa, por ahí por ese Cuentuco se pasaban las mieses del pueblo. Todo el pueblo tenía allí mieses donde sacaba maíz, alubias, patatas. Era una forma de vivir. El río ha sido muy, muy lucrativo para el pueblo. Cuidaba el río, se cuidaba. Se cuidaba porque es que, insisto, había muchas ventajas. Podías beber hasta de él, con toda tranquilidad, porque estaba limpio. Dices, Dios mío, si tiran colchones, tiran de todo, por Dios, al río ahora. Tenemos lo que nos merecemos. Porque mira que ahí vas por ahí por Puente La Ignacia y ahí hay colchones, ahí hay mantas, ahí hay bolsas, ahí hay de todo tirado. Pues vete todos los años ahí, que están todos los años, lo tienen que limpiar. Vas ahí a... Bicicletas, tiran de todo por ahí. Al estanque ese que tiene ahí Solvay y verás lo que sale allí, de pena. Y eso no puede ser de muy lejos tirado, para venir a parar ahí. Por eso te digo que no llegará, porque todo va para el río, todo va para el río. Gastaron muchísimo dinero, lo dejaron muy bien acondicionado, pero está todo otra vez abandonado. Habían puesto bancos habían todo, puesto sí, mesas, que podías ir a merendar, a lo que fuera. Habían hecho con un pequeño desembarcadero ahí debajo del puente, los italianos, que podían ir con barquitas y meterse al... Pero cómo está todo abandonado otra vez. No cuidamos nada. Un día bajé yo y la basura que había. La gente que había ido allí, que había dejado todo... Hombre, pues llévatelo para casa, échalo, recíclalo y échalo en su sitio. Así dejan bolsas, lo dejan todo. ¿Cómo nos van a hacer cosas si no las cuidamos? Estamos empeñados en que nos tienen que hacer todos los años las mismas cosas. Toda la culpa tienen. Todo, todo. Si no sería por ellos, el río estaba limpio. Ahí pero está. No solo la fábrica, ¿eh? Porque ya te digo que desde el puente San Miguel para abajo ya baja el río sucio. Ya eso, ahí no toca el Hermiace. Para allá, para Cahuérniga, allí había ahí una chonera y tiraban los chones y todo por allí, que eso lo he visto yo. Cuando íbamos a Cabuérnica, que iba mucho de Manolita, y pasábamos por allí y estaban los chones tirados y todo de cuando los mataban, todas ahí, las tripas, todo allí tirado y todo bajaba para acá también. O sea que... Bueno, eso ya lo han quitado ya. Bueno, pero eso lo había. Está muy bien ya eso, sí. Claro, pero lo había. Pues es un problema muy mal, no sé, no tiene arreglo, porque necesitamos trabajar. Hombre, poco arreglo sí puede tener, porque de hecho ha habido, hay temporadas que la contaminación ha sido mínima porque han puesto alguna, ¿cómo se llama? Depuradora. En Esniace se metió una depuradora que yo te puedo asegurar que bajó la contaminación muchísimo. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo de esos tiestos de cobre. Y cuando pusieron esa depuradora al principio, no tenías que limpiarlos más que una vez al año. Y cuando no lo estaba, tenías que limpiarlos cada 8 días. O los veías amoratados, no negros, amoratados. Vino la Isniace, y vosotros mismos veréis todo lo que hizo.
¿Y ha perjudicado la contaminación? Pues yo creo que sí. Creo que sí, porque tengo un alado que subió medio muerto a Sierra Llana por una contaminación. Eso es verdad. Y es triste. Pero hemos vivido, ¿eh? Yo entré muerta en el hospital. Bueno, me levantaron muerta. De una fuga de esniace. Sí, aquí detrás, que yo iba a andar por la noche, todas las noches me íbamos a caminar un par de horas, y menos mal que iba conmigo Feli, que si no, yo me encuentran por la mañana negra, tiesa. Pero mira, no fuimos nada unidos. Mi hija, como trabajaba con los procuradores, que conocía a todos los abogados de todos lados, dice, vamos a meterles mano. Oye, no se unió nadie. Entonces los abogados dicen, mi hija, no vamos a dejarlo, dice, porque no. Hubo alguien más del poblado que también le perjudicó bastante, que subieron al hospital también. Pero aquí nadie, a la hora de dar la cara, nadie. No la da nadie. No. Porque tuvimos unos días allá atrás y unos olores que no había quien pararía. Nadie tenía la culpa. Barreda ha sido siempre entre que estamos el río, las vías del tren, la carretera nacional, la autovía por arriba. Es que somos un hoyo. Que todo es contaminación de todo, porque hasta el aire mismo ya de la misma gasolina de los coches, pues ya estamos contaminados. Si es que hay que entenderlo eso. Ya mucho del ambiente que tenemos malo también es de a cuenta de todo esto. Es que esto es un pueblo, que estamos aquí, pues